Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y como habéis visto ya, eh, hay una promoción ahora mismo de que al iniciar sesión durante 10 días nos van a regalar 5 sobres cada día para conmemorar las Navidades y nos están preparando también para el Legfest, que es como se llama la festividad de Shadowverse, la cual va a ser este fin de semana, estamos ahora mismo a jueves. Y ahí es cuando se hace el mundial, se muestra la mayor cantidad de cartas posible que pueden mostrar. Y al mismo tiempo, pues nos quieren compensar en todos los juegos de la franquicia de C-Games eh, para darnos mm, regalitos. Porque no sé cómo que mm, demonios sacan el dinero. Esto es de Shadowverse. Pero bueno. Eh, C-Games es una empresa que no entenderé nunca. Y una de las cosas que veis aquí es los tickets. La misión limitada de jugar partidas privadas contra. Compañeros, la cual te va a dar un ticket para el torneo este que va a haber de toma 2 navideño. Eh, va a tener mucha mayor cantidad de intentos, vas a tener 5 intentos todos los días. Estás es en el grupo A o este estás en el grupo B. Y es todo para que todo el mundo tenga accesibilidad a la final. Y en la final va a tener lo mismo de siempre, pero con más acentuación en el tema de que la gente puede llegar a ella y ganarse ahí, tanto sobre legendarios, como esferas, o. En este caso, pues por ejemplo, a Bania de navideña. Cosa que yo voy a intentar luchar por ella. Y siendo tomados, pues mmm, tenemos todas las mismas posibilidades de poder conseguirlo. Algunos con más y otros con menos. Porque la muñeca es lo que hay. Y nada, voy a abrir los sobres que ya habéis visto que me han tocado. Y después voy a jugar ya para conseguir el ticket de este. Os recomiendo que lo hagáis cuanto antes. Porque es un ticket muy importante. Y seguramente, si mi ordenador no quiere hacer las cosas como tiene que hacerlas. Pues no llegaréis a tiempo a, a ver la misión esta cumplirse. Por el hecho de que mi vídeo se subirá a lo mejor dentro de tres horas. Espero que no. Espero poder subirlo antes de que se termine el horario. Pero es que me he puesto ahora al ordenador después de terminar todas las tragedias que ha sido esta semana. Porque no se puede decir trabajo, ha <laughs> sido tragedias. Bueno, sin más dilación voy a abrir los sobres y en cuanto antes voy a subir el vídeo. Y después ya haré el vídeo de las nuevas cartas que han salido. Que no son pocas. A ver. Aquí, cinco sobres. De Starforged, espero que no se gasten aquí todo el tema de las legendarias porque esta es la expansión que se va. Así que... Dios, qué volumen. Bueno. ¿Qué tipos aquí es cuando la escalera no estaba nerfeada? Uh. Vale, otro sobrenalo. Mira, Julieta se va. La Melodía de las Hadas, otra carta que se va muy importante Y el Caleidoscopio también Nada por aquí ¿Qué tiempos cuando esta carta era muy importante? Mira, otra vez esta Y último Nada en absoluto Vale, llevamos 5 sobres La media es de entre 5 y 7 Entre 6 y 7 Para que salgan las cartas legendarias Así que, perfecto, para el siguiente me, me tiene que tocar una legendaria No me jodes. Y ahora me voy a poner cuanto antes a hacer ya el vídeo de las cartas, porque han salido 20 cartas creo, si no más, y voy a tener que dividirlo un poquito para que pueda el ordenador encodear y no sea un vídeo de una hora. Nos vemos en el próximo, que espero que sea hoy mismo. Hasta luego, hasta otra.